emoción, mucha alegría. Arranca Raymond y sus amigos en vivo por Telemundo. Y sigue poco a poco, vamos trayendo más público y poco a poco vamos poniéndole mucho sabor al programa. Bueno, ya llegó el verano. Ay, ya llegó. Y frío que hace, ¿verdad? Calorcito espectacular. Ya llegó el verano. Estamos ya con este que yo no he podido salir. No sé por qué. No he ido a la playa. Ok, dale, tenía fiebre. Tenía fiebre de playa. Un año encerrado sin poder ir a la playa. Y ya como que, pues, ya estamos más del 50% vacunados. Falta más gente. Falta más gente, pero ya vamos por ahí. Entonces ya se puede ir a la playa. Fui a la playa, pero fui con un Guille. Y hace, sí, porque yo sí, hace un año no podía ni caminar. Estábamos encerrados en la casa, no podíamos ir a la playa. Y los días espectaculares, yo viendo esa playa. Entonces dije, este fin de semana voy a la playa. Entonces me compré la toalla más grande que había. Me compré unas paletas para jugar, aunque no juegue paleta, para chaval, para llevármela. Me llevé un barbecue. Me llevé sillas de playa. Me llevé, ¿qué no me llevé? ¿Y sabes qué me llevé? Un cocodrilo inflable y un flamingo, que lo puse en la capota del carro. Iba con un flamingo, un cocodrilo inmenso. Entonces llegué a la playa, digo, lo que bajé todo eso, me tardé como 2 horas y media, en lo que acomodé todo bien chévere, dije, voy un ratito por fin a meterme a la playa. Entonces, todo el tiempo pendiente a la picúa. Sí, pues es Cari que la picúa están atacando, y pasaba una sardinita y yo, ¡quítamela! Porque no vaya a ver la picúa. Y dije, no, mira, mejor me voy a sentarme en la arena tranquilito. Se ha rajado este aguacero, mi hermano. Se rajó este aguacero, pero adivina qué. ¿Ah? Yo no me mojé porque me metí debajo del flamingo. Esos flamingos son inmensos. Bueno, parecía que el flamingo me estaba empollando a mí. Y ese aguacero ahí, y yo debajo del flamingo, una hora, sudando allá abajo, y ese aguacero, y yo debajo del flamingo, ese gigante, que cuando pasó todo ya estaba, pero con el pelo chumbado así como de sudor, lleno de arena, y saco la cabeza así debajo del flamingo, y salgo como que... Parecía que el flamingo me estaba pariendo allí en la playa. Y todo el mundo mirando. Y yo saliendo por las nalgas del flamingo ahí. No, la verdad que no quedó muy bonito. Pero por fin ya poco a poco podemos ir a la playa. Qué rico, ¿verdad? Y precisamente ese es nuestro hashtag de la noche. Eso. ¿Es verdad? Buenas noches, Puerto Rico. Qué rico es que están con nosotros una vez más conectados a Raymond y sus amigos. Estamos en vivo. Ajá. Así que, como dijo Raymond, vamos rápidamente a lo que es el hashtag del día de hoy, que es en la playa. Ah. Queremos que nos cuenten qué cosas ustedes hacen en la playa, qué cosas ustedes se comen en la playa, qué cosas a usted no le gusta hacer en la playa. Así que activen sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y déjenos saber qué cosas usted hace en la playa. Los que llevan el caldero de arroz. El caldero, los hot dogs. ¿Verdad? Arroz con pollo. Sandwichitos, mira, sé que yo comí sandwichitos de mezcla. Mira. Hace tiempo yo no comía eso. Pero Raymond, ¿y esos sandwichitos de mezcla debajo del aguacero, bien amogolladitos? Exacto. ¿Tú nunca te has comido un buen arroz con pollo en la playa con arena? Oh, espectacular. Es como crunchy, uno mastica. Es como crunchy, exacto. Como una textura chévere. Qué rico, ¿verdad? Y tú te llevas esa experiencia tan linda. Qué bueno. Así chévere, que ya pueden participar de nuestro hashtag. Ahí está, en su pantalla. En la playa. En la playa. Y nosotros arrancamos en el estudio con la comedia de Raymond y sus amigos. Venga por aquí. Ay, no, Missy, gracias. Ok, quiero, gracias. Bueno, porque ya se comió una. Sí, ya me comí una. Fíjate, yo me la doy. Sí, désela ahí. Ahí está. Que le aproveche, muy bien, por aquí, tenga por aquí. Aquí estamos.
Jacinto, perdone, pero ¿qué usted hace? Coja esto, por favor. Preparándome para la época de huracanes. Una para comérmela y las otras son para guardarla. Pero tengo que cuidarme bien porque yo soy eterno, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin, yo soy Tom y Jerry. Pero la diabetes mía también es eterna. Okay. Y me puede subir el azúcar si me como más de una. Oiga, una pregunta. ¿Los lechones diabéticos dan morcillas dulces? Ok. ¿Usted está consciente de que después de un tiempo las donas se dañan, verdad? Y yo las voy a congelar. Bueno, pero amiguito, si vienen una caja y se va la luz, se te van a dañar. Tienes razón. Entonces, pues las vendo. Pero, ¿cómo usted va a vender unas donas que usted ha estado ahí manoseando y las tiene ahí aplastadas y las va a guardar en el bolsillo después? Perdone, ¿cuánto lo siento? Perdone la tardanza. Hola. Sí, te perdono si me compras unas donas. Ay, a mí me encantan esas donas. 6 donas por $5. ¿Cuánto es? 6 donas por $5. Espera, yo te voy a dar 10 y quédate con el cambio, ¿ok? ¿Ves? Lo que yo te digo, siempre Mira. Aparece un pez. María. Quédate con el cambio, estas donas me gustan. Por favor. Pero es que mire a Randy. Es más, le tengo un ejemplo mejor. Mire el write-in de Ricky. No aprendemos. Ahí usted tiene razón. Oiga, qué bueno que llegó porque ya me extrañaba. Usted siempre llega temprano. Sí, ¿cuánto? De verdad que lo lamento. Pero es que estaba llenando el freezer de casa de carne. Pero. Sí, porque dicen que la carne va a subir. Entonces dije, ¿qué? ¿Que la carne va a subir? No, aproveché y llamé a Willow. Y entonces le dije, Willow, mira, tú conoces la persona que siempre te trae carne, ¿sí? Ok, mira, necesito, por favor, que me ordenes filé miñón, costilla, ribeye, osobuco, el tomahawk. Todas esas carnes las compré prime. Bueno, al fin y al cabo, tengo comida hasta julio. Me gasté $5,000 en carne. Son caras, pero buenas. Hasta julio, imagínate. Con $5,000 yo como 2 años con refresco y postre. No creas, ¿sabes por qué? Porque dicen que la carne va a subir un 30%, así que chequea eso, que te puedes quedar sin comer. Lo que yo tengo ahora no puedo comprar ni un paquete de carne molida. Voy a tener que volver a comer alpo. ¡Ay! ¡Ay, po! ¡Amiguito, po! ¡Esa es comida de perro! No creas. Con cebollita y pimiento, ajo y un poquito de salsa de tomate por encima, sabe totalmente igual. Ay, Dios mío. Y si le echas un huesito de sopa para tener algo que chupar, mejor. No, te da para 2 comidas una lata. Randy, venga acá, ajá, una preguntita. ¿Y a usted no le preocupa haber gastado todo ese dinero en carne? Bueno, sí, un montón de dinero en plena época de huracanes. ¿Y qué pasaría si se le va la luz un día? ¿Usted pierde todo ese dinero? No, porque yo tengo 2 plantas. Una planta es por si se va la luz y la otra por si se va la planta. Ok. Ay, hermano, en verdad, ojalá se te dañen las 2 plantas, que no encuentres diésel. A ver, ¿cómo vas a hacer espacio para el filete ese en tu tomahawk ese? María. Pero la mala soy yo. Pero si aquí Pablo Mármol es el que nos está restregando en la cara, que si él gastó $5,000 en carne, que tiene no sé cuántos freezer, cuando aquí nosotros para lo único que tenemos es para comer pollo. O sea, nosotros no tenemos los chavos que él tiene para comprar el filete moñón o como sea que María, se llame. Miñón. Escúchenme, por favor, María. Quiero hacerle la salvedad. Randy no dice todas esas cosas que dice para alardear de lo que tiene. ¿Verdad que no, Randy? Claro que no. Exacto. Randy, mala mía. Yo sé que tú no lo haces con maldad, perdón. Lo que pasa es que te sale por los poros la comeme mierda. ¡María! Amiguita, por favor. Le voy a decir una cosa. Está fuera de lugar. Perdón. Y además quiero recordarle a todos aquí que este es un espacio, un lugar de encuentro para conversar sobre aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que valen la pena. De hecho, Randy tiene todo el derecho de decir lo que le atribula. Mira. Hola a todos. Llegó Maya. ¿Qué tal, Maya? Hola. Hola. ¿Qué tal? Qué bueno verlos. ¿Tú quieres atribularte conmigo? ¿Cómo?
No, Jacinto, por favor, distanciamiento. Gracias. Lo que Jacinto quiere decir es que él le gustaría que usted se sincerara con él, hablaran. Sí, ¿verdad, Jacinto? Bueno, sí, si ya me quiere hablar, está chévere. Pero después de eso nos atribulamos. No, no, no. Jacinto, no va a pasar, Jacinto. Jacinto, sepárese, por favor, ¿ok? Mira, Maya, usted justo llega cuando estamos hablando sobre la inflación, cómo han subido los precios, y me gustaría saber si usted ha sentido el impacto de la subida. ¡Que sí! ¡Que! Muchacha, ese impacto debe haber sido bien contundente. Bueno, pues sí. Sí, si supieras que sí, precisamente estoy pasando por un momento difícil porque el local que yo alquilo para guardar la mercancía, ¿verdad?, en mis almacenes, pues ya acabó el contrato este mes y pues a partir de junio me subieron la renta, así que me he visto en la obligación de tener que subir los costos de mis servicios y pues aumentarle eso a mis clientes. ¡Ay! ¿Cómo va a ser Luma con la factura de la luz? Oh my God. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Mira! Dios es lo más inteligente que ha dicho Chucha desde que yo la conozco. Gracias, amiguita. Gracias, gracias, gracias. Oye, pero Amaya, escucha lo que tienes que hacer. Okay. ¿Por qué no haces como hizo Randy, que se abasteció de carne antes de que le subieran los precios? Pues tú tienes que pensar en eso también. Tienes que abastecer tus almacenes antes de que te suban la renta. ¡Holy! ¡María! ¡Diablo! ¡Bien! ¡Yes, nena! ¡Hoy se te queman esas neuronas de tanto pensar! Oye, esta muchacha es inteligente, a ver. Yo sabía. Gracias, amiguita. Sí. No, no soy tu amiguita. Y tú, mamá, aprovecha y rellena el almacén ese. Que... Ay, ya es demasiado tarde, amiguita. Ya estamos a primero de junio, así que ya me subieron las rentas. Qué pena. Bueno, pues muy bien. Entonces vamos a continuar aquí conversando, ¿verdad? Mira, mira. Gregorio, ¿qué hay? Qué bueno. Gracias, gracias, jefe. Yo estoy ya mismo, estoy ya mismo. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Gregorio! Gracias, de verdad que sí, bienvenido, gracias. Adelante, cuéntenos. No, en verdad, no va a poder quedar mucho tiempo porque estoy obligado a irme con el mister. ¿Pero por qué, amiguito? Bueno, lo que pasa es que déjame explicarte, es que tuve una diferencia de criterio con el gobierno, porque yo cogí, envié, llené unos papeles para crear un dispensario de cannabis. Y se lo envié al gobierno, ¿verdad? Y entonces, pues, monté mi dispensario. Y de repente llegaron unos oficiales y se llevaron mi mercancía. Y me montaron en un Uber que es bien moderno porque tiene como un biombo arriba. Y cuando prende, chacho, los carros se mueven para el lado y lo dejan pasar. Y tienen una manera de comunicarse con un radio. O sea, y me llevan donde un juez. Y el juez me explicó que yo no tenía permiso para operar el dispensario. Pero venga acá, ¿usted no había enviado todos los documentos? No, yo los llené, yo los envié. ¿Y entonces ellos le enviaron la licencia? No, Missy, yo la licencia de conducir la saco en el sesco de Carolina. No, no, pero la licencia del dispensario te llegó. No, ese fue el problema, porque como yo la envié y ellos no me dijeron que no, pues yo pensé que sí. Y entonces, entonces ellos llegaron a casa a decirme que no podía montar el dispensario. Claro, y ellos llegaron a explicarte la diferencia entre un dispensario y un punto de droga. ¿Qué es lo que tú tienes? Pues eso mismo fue lo que ellos me dijeron, porque yo no lo entendí, tú sabes. Y entonces, pues nada, pero ahora voy a estar bien porque me van a enviar un resort federal que hay en Guaynabo. Aire acondicionado, mi propia cama, no tengo ni que pagar la comida. Voy a estar bien chilling. Voy a estar un tiempo, me dijeron que tenía que estar un tiempo. Caramba, Gregorio, yo lo siento muchísimo, de verdad. Y gracias, pero pronto lo vamos a tener aquí de vuelta, ¿verdad que sí? Seguro. Sí. Gracias. Bueno, yo en verdad vine porque es que yo le dije al mister del gobierno que usted era mi hermana para yo poderme despedir de usted, pero en la realidad para lo que vine es que me sobró una bolsa de gomi, ¿entiendes? Y entonces pues
Yo pensé que como yo a ustedes los conozco y los quiero y los aprecio, pues esto no me lo van a aceptar en el resort allá en Guaynabo. Entonces pensé que a lo mejor ustedes la podían querer. Digo, no sé si la quieren, ¿verdad? Bueno, honestamente sí. Claro que sí, porque nosotros estamos aquí para ayudarle. Y de hecho, si usted ha depositado su confianza en mí, diciendo que yo soy su hermana y que ha venido aquí a despedirse de mí, ¿cómo le voy a decir que no a usted? Muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Gracias. Nos vemos, Corillo. Nos vemos. Quiero. Cuídese, nos vemos. Te llevo, papi, te llevo. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué decimos? ¡Arriba! No, 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 no,